Queridos oyentes, bienvenidos al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo, puede estar informado instantáneamente sobre las últimas noticias y comentarios. El entusiasmo de los talibanes, que está intoxicado con la injusta victoria de los Estados Unidos en Afganistán con la decisión sin sentido de retirarse, puede quedarse tranquilo. Aunque no se refleja directamente en los medios, la paciencia de Irán y Rusia con los talibanes se está agotando. Mientras Irán, el vecino del suroeste de Afganistán, vive tensiones con los talibanes por motivos religiosos, Rusia, el vecino del norte de Afganistán, está involucrada en la tensión que el ex país soviético Tayikistán tiene con los talibanes por la identidad étnica. Los talibanes rápidamente reprimieron la resistencia del norte en el valle de Panjshir, en su mayoría tayikos étnicos, con la ayuda de armas avanzadas obtenidas de los Estados Unidos. Dado que los tayikos étnicos que formaron la resistencia Panjshir estaban afiliados religiosamente a la secta chiita, al igual que Irán, esta situación también perturbó a Irán. Ahora, mientras estas dos fuerzas observan atentamente el progreso de los talibanes en la resistencia del norte, se han llevado a cabo ataques con bombas en mezquitas en Afganistán, donde se encuentran los tayikos y chiitas étnicos. La situación en Afganistán sigue siendo crítica. Está claro que los talibanes aún no han establecido plenamente su poder en la región. Aquí en los Estados Unidos conocen el creciente poder de Al-Qaeda y transmitieron que planean lanzar ataques aéreos contra esta fuerza. El plan de Estados Unidos es evitar su crecimiento atacando a la organización terrorista Al-Qaeda en Afganistán con vehículos aéreos no tripulados antes de que ingresen a Afganistán con operaciones transfronterizas, pero los talibanes reaccionan enérgicamente a esta decisión. Los talibanes, que advirtieron a Estados Unidos sobre el uso de drones en el espacio aéreo afgano, anunciaron que bloquearían cualquier vuelo estadounidense en la región y que estos ataques estaban de acuerdo con el derecho internacional. Los talibanes mantienen tensiones con Rusia en la frontera con Tayikistán. Los talibanes, que se apoderaron de Panjshir con fuertes ataques a fines de septiembre, cambiaron su dirección hacia esta región como resultado de que los líderes de Panjshir huyeron a Tayikistán y continuaron sus preparativos allí. Después de que los líderes de Panjshir anunciaran que la resistencia aún no había terminado y dijeron que regresarían más fuertes, los talibanes comenzaron a amenazar la región enviando miles de militantes y equipo estadounidense a la frontera con Tayikistán con un cargamento militar masivo. Después de estos movimientos, Tayikistán amenazó abiertamente a los talibanes y dijo que cualquier ataque a sus fronteras definitivamente contraatacaría. Aunque estas declaraciones no fueron suficientes para que los talibanes redujeran la tensión en la región, la intervención de Rusia llevó los hechos a una dimensión completamente diferente. Rusia advirtió severamente a los talibanes y declaró que en caso de cualquier ataque a los países de la región, destruiría completamente a los talibanes y entraría en Afganistán sin dudarlo. En particular, el canciller ruso dijo hoy en un comunicado que convencieron a los talibanes de no atacar a los países vecinos, pero los talibanes no cumplieron esta promesa. Rusia continúa enviando ciertos cargamentos militares a Tayikistán desde el comienzo de los días de la retirada estadounidense de Afganistán. Tayikistán tiene actualmente una fuerza militar rusa muy fuerte en su frontera con Afganistán. Esta fuerza militar ha realizado numerosos ejercicios contra la amenaza de los talibanes en los últimos días. Rusia y Tayikistán realizaron ejercicios militares en los que destruyeron a miles de militantes a la vez, demostrando a los talibanes que estaban dispuestos a destruir por completo a los terroristas en caso de un ataque a Tayikistán. Por otro lado, China es una potencia importante en la región. Puede haber un gran problema con Rusia a este respecto. Porque China ha mejorado sus relaciones con los talibanes y ha acelerado su trabajo para la explotación de los recursos subterráneos de Afganistán. La posibilidad de la entrada de Rusia a Afganistán y golpear a los talibanes se destaca como una situación que inquieta a China. Pero pase lo que pase, China llegará a un compromiso con Rusia. Porque para China, los talibanes son una servilleta desechable. Sin embargo, se informa que Rusia apoyó el frente de resistencia Panjshir en Tayikistán. Incluso hay información de que Rusia suministra munición a la resistencia. Aunque Rusia no pudo conquistar Panjshir en la época soviética, no los ve como terroristas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los talibanes por comunicarse con Rusia, todavía se la considera una organización terrorista en Rusia.
En este caso, la unidad de Rusia y la Alianza del Norte puede hacer que los talibanes, a quienes consideran una organización terrorista, se arrepientan ante el más mínimo conflicto. En este caso, el objetivo de Putin después de Siria puede ser Afganistán, y si miramos los fuertes ataques de Rusia en Siria, Rusia no prolongará el conflicto y puede destruir a los talibanes de un solo golpe. Por supuesto, aunque esta situación no agrada a China, no entrará en conflicto con Rusia. Porque este movimiento de Rusia atraerá a Estados Unidos de regreso a la región y China podrá continuar con sus planes de invadir Taiwán. Cuando examinamos los fuertes ataques de Rusia contra los talibanes, la Federación de Rusia protegerá a Tayikistán en caso de una incursión desde la frontera con Afganistán, citó el viceministro de Relaciones Exteriores del país. La Federación de Rusia protegerá a Tayikistán en caso de una incursión desde la frontera con Afganistán, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores del país según la agencia de noticias Interfax. El viernes, Andrei Rudenko dijo que era consciente de que la nueva administración talibán estaba luchando por controlar el norte del país, pero, con suerte, no perpetuarían una ofensiva transfronteriza. Ubicado en las ciudades de Dushanbe y Bogdar, Tayikistán tiene la base militar internacional más grande de Rusia. Poco después de la caída de Kabul ante los talibanes, Moscú reforzó la base con nuevas y avanzadas armas militares. Se proporcionará toda la asistencia necesaria a Tayikistán si es necesario, tanto dentro del marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dirigida por Moscú, como bilateralmente, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, y agregó que hubo informes de que los talibanes no pueden controlar la situación en el norte de Afganistán. Aún así, esperamos que cumplan las promesas que han hecho sobre no atacar a los vecinos, agregó Rudenko. En septiembre, Moscú reforzó sus bases militares en Tayikistán con nuevas ametralladoras. Según un informe de The Frontier Post, un nuevo lote de ametralladoras pesadas NSV Utios de 12,7 milímetros entró en servicio en la 211ª base militar rusa para mejorar sus capacidades de combate. En particular, las armas están diseñadas específicamente para destruir mano de obra, objetivos con blindaje ligero, puestos de tiro fortificados y activos aéreos enemigos. Aunque el presidente ruso Vladimir Putin había iniciado conversaciones con los talibanes, Moscú ha expresado una clara aprensión contra la ideología islamista que desestabiliza las fronteras internacionales. A principios de esta semana, Moscú y Nueva Delhi se unieron para proteger a los países de Asia Central que bordean el Afganistán afectado por el conflicto. En particular, el conflicto y la violencia se han intensificado en Afganistán desde que los talibanes se hicieron cargo completamente del país, formando un gobierno que abarca a terroristas buscados internacionalmente. Además, la caída de Kabul ante los insurgentes también ha provocado temores de que los países vecinos, incluido Tayikistán, que comparte una frontera de 843 millas de largo con Afganistán, puedan utilizarse para lanzar operaciones terroristas. Además, el general Mark A. Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, testificó el jueves que los oficiales militares estadounidenses no le dieron al presidente Biden una recomendación unánime de abandonar Afganistán hasta 10 días después de la caída de su ciudad capital, Kabul. Hablando en una audiencia de alto perfil en el Senado, Milley y el general Kenneth F. McKenzie, comandante del Comando Central de los Estados Unidos, reconocieron que previamente le habían aconsejado a Biden que no retirara todas las tropas estadounidenses antes de la evacuación de fines de agosto. El secretario de Defensa Lloyd Austin también se enfrentó a preguntas puntuales de los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado. Los tres testificaron en público durante 5 horas y media antes de ir a una sesión a puerta cerrada con miembros del comité. El senador Josh Hawley, R.M.O., acusó a Milley de pasar tanto tiempo con los periodistas escribiendo «DC libros de información privilegiada que lo cuentan todo», que no reconoció que la situación en Afganistán estaba empeorando. «Me parece que le dio una alta prioridad a asegurarse de que el cuerpo de prensa de DC lo retratara favorablemente», le dijo el legislador al general el martes. «Pasaste mucho tiempo haciendo eso. Muy bien, si esa es su prioridad», agregó Hawley. Pero al mismo tiempo tuvimos una situación de rápido deterioro, francamente, desastrosa en Afganistán, que resultó en la muerte de 13 soldados, incluido uno de mi estado natal, cientos de civiles y cientos de estadounidenses que quedaron atrás. Y en mi opinión, esa misión no se puede llamar un éxito de ninguna manera, forma o logística o de otro tipo.
Los aviones con base en tierra que vuelan desde las pistas de aterrizaje del Golfo Pérsico deben desviarse hacia el sur alrededor del espacio aéreo iraní hostil, hacia el mar Arábigo y hacia el norte a través del espacio aéreo pakistaní para atacar objetivos en Afganistán, dijo Holmes, un exoficial de la Armada de Estados Unidos. Los aviones de transporte lo tienen más fácil desde el punto de vista de la distancia, ya que su aeródromo móvil puede permanecer en el mar Arábigo, agregó. Pero aún así, la capital afgana de Kabul se encuentra a cerca de 700 millas, 1.100 kilómetros, del punto más cercano a lo largo de la costa pakistaní, dijo Holmes. El reabastecimiento de combustible durante el vuelo será imprescindible.